Comezamos, pois, a última sesión de, destas xornadas Cultura e Política, Debates Contemporáneos A ponencia, en este caso, eh, está protagonizada por Fernando Vallespín que é catedrático de Ciencia Política e de Administración na Universidade Autónoma de Madrid na que xerceu case toda a súa carreira académica e onde foi vicerrector de Cultura ou xerceu a dirección do Departamento de Ciencia Política foi director do CIS durante, bueno, hasta abril deste ano, me parece recordar. Cuatro anos. Foi profesor visitante nas unidades de Harvard, Frankfurt e Heidelberg e entre nas súas obras principais figuran os libros Novas Teorías do Contrato Social, O Futuro da Teoría Política en seis volúmenes e, en fin, publicou un número enorme non, de, de artículos, tal vez conocido en particular en fin, por os volúmenes de historia da teoría política que brigamos por alianza editorial e é colaborador usual do, do país que tal vez o que fai tamén a súa voz máis potente para o gran público. Y... Ah, moitas gracias. <coughs> Hola, buenas, eh, buenos días. Desde logo, eh, estoy encantado de, de estar aquí no Consello e me gustaría dar las gracias a la institución en nombre de su... Director, por la invitación y desde luego a Ramón Maiz por haber pensado en mí a la hora de, a la hora de organizar este, este, interesante, este interesante encuentro. La verdad es que eh, aquello que, que quiero hacer aquí me gustaría hacerlo como, como lo que soy, como politólogo, un politólogo que habla de cultura, un politólogo eh, que trata de alguna manera de, de ver la dimensión, cultural, eh, perdón, la dimensión política de lo cultural. y en ese sentido, en ese sentido eh, mi intención, aquí esta mañana es pasar revista a algunos de los debates que ha habido en la teoría política contemporánea en torno a eso que se ha dado en llamar el, gilo, el giro culturalista. el debate en torno al multiculturalismo se ha llamado también, pero como digo, acercándolo a eh, el problema de su contenciosidad o su conflictividad eh, política porque de cierto modo la, la tesis de la que parto es que este tipo de conflictos casan mal con, eh, con el, eh, todo lo que tiene que ver el diseño de las democracias de las democracias liberales es decir eh, eh, este debate lo que ha sacado a la luz es que realmente las democracias liberales estaban pensadas para otro tipo de conflictividad, que se mueve dentro de otro paradigma, quizá el paradigma economicista, o en su caso el paradigma del conflicto ideológico, lo veremos luego, pero eh, el problema de los conflictos de tipo identitario eh, eh, se gestionan mal dentro del esquema institucional de las democracias, de las democracias liberales. Esa es un poco la tesis que. Que, que yo quiero eh, sostener aquí y me gustaría poner algún ejemplo al, al respecto. Eh, eh, de ahí que eh, se nos abran dos opciones. Una es el intentar buscar una reconciliación, que yo creo que es lo que hemos hecho en la práctica, entre los principios del sistema de la democracia liberal y estas nuevas demandas identitarias. O bien, por el contrario, es tratar de ajustar o encardinar estas demandas identitarias dentro de los principios fundamentales del, eh, del liberalismo, de la ideología liberal, que es la que está en definitiva detrás del diseño de las instituciones de la eh, democracia. Eh, esto último eh, parece más difícil, pero eh, bueno, quizá eh, no sea, una, no sea un, empeño, un empeño imposible. Y también me gustaría concluir un poco con. Con alguna referencia a este respecto. Bueno, mi, mi paper realmente se divide en dos partes. La primera, de la primera voy a prescindir porque yo creo que entre el público es bastante conocido. La primera tiene que ver con todo el debate en torno al, al multiculturalismo, como dije en, en un principio, a la forma a través de la cual se han desafiado algunos de los principios fundamentales del liberalismo, a saber, el, el individualismo atomista, la universalización de los derechos y, sobre todo, el principio de neutralidad del Estado. Eh, respecto a las concepciones, respecto a las distintas concepciones eh, del bien. creo que esos tres grandes pilares de la ideología liberal son precisamente aquellos que van a encontrar, eh, van a encontrar una revisión muy importante dentro de, eh, eh, dentro de la teoría política contemporánea, sobre todo a lo largo de los años, lo de los años eh, 80, comienzo de los 90... que es cuando comienza a percibirse de una manera clara este giro culturalista que eso que Nancy Fraser denominó el paso desde el paradigma de la distribución al paradigma del reconocimiento, lo que es lo mismo, eh, eh, el paso desde una, eh, una fuente del conflicto como ubicada fundamentalmente en el problema de la redistribución de los recursos sociales a eh, una fuente del conflicto apoyada sobre la idea de las identidades, que es justamente aquello que ahora mismo yo creo que... Después de la crisis se va a revertir precisamente en lo contrario. ¿eh? Es decir, que me parece que vamos a tener menos conflictos identitarios y muchos más conflictos de la vieja escuela, por decirlo así, conflictos modernos, ¿eh? que son los conflictos en torno a la desigualdad. Lo que me parece más interesante, que es con lo que, lo que de verdad sí me interesa rescatar aquí de esa, de esa primera parte de mi libro, es que se produce algo interesantísimo dentro de la teoría política liberal, eh, que es una, el, el intento por buscar una convergencia entre algunos presupuestos eh, multiculturales, culturalistas, si se quiere, y los propios presupuestos del liberalismo. Y digo que es algo interesante porque esto, en cierto modo, eh, ha ayudado considerablemente a a que podamos percibir desde dentro de la gestión de estos conflictos algún tipo de salida sin renunciar a lo que es el edificio básico de la, eh, de la democracia eh, liberal. Entonces, claro, este cambio de énfasis desde, desde la preocupación por el problema de la igualdad hacia el, la, hacia el problema de la integración de la diversidad en todas sus facetas, que ha cobrado vida... Eh, como he sabido, pues, no solamente en todo lo que tiene que ver con el problema de la integración de los diferentes culturalismos o identidades, sino también con el propio pluralismo interior eh, de, de raíz no necesariamente cultural, que está dentro de las sociedades eh, occidentales. Lo que digo es que lo que se percibe aquí es esa necesidad de buscar un pacto de tal manera que lo cultural pueda ser percibido como una proyección de los propios derechos individuales. Es decir, que desde el, la propia acentuación del concepto de autonomía individual podamos proyectarnos hacia la necesidad de interiorizar o al menos de respetar precisamente el, 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 el reconocimiento de todo este conjunto de bienes. O por decirlo de alguna manera, el participar de las señas de identidad básica de una cultura se convierte en algo así como otro bien primario similar a los bienes primarios habituales que nos encontramos en la obra, en la obra de eh, John Rawls. Entonces, claro, lo que, de lo que se trata, por tanto, es de intentar vincular lo individual eh, a el respeto de lo culturalmente dado. Es decir, que entre... Entre los elementos que me constituyen como individuo está el participar de una comunidad y efectivamente y por tanto eh, y por tanto entre mis derechos está el que esa comunidad que en definitiva me dota de sentido cual sujeto eh, pues pueda preservarse esas señas de identidad básica dentro de las cuales pues yo me eh, eh, yo me, me desarrollo como tal como tal individuo eh, individuo entonces claro aquí eh, nos encontramos con que entonces empieza a aparecer una especie de eh, una cierta victoria del multiculturalismo que, que, que se manifiesta en esa frase que no sé si era de Kimblica o de algún otro esa de todos somos multiculturalistas ahora. Es decir, ya hasta los liberales se han convertido a el paradigma de lo cultural e incluso han buscado, eh, han buscado una forma de reconciliarlo teóricamente con el patrimonio de los conceptos fundamentales que informan. Este, este eh, eh, movimiento. Y a partir de ahí es cuando, es cuando comienzan dos grandes debates eh, que siguen vivos y ambos siguen muy vivos, particularmente en España, eh, que es el debate en torno a la cuestión de las minorías nacionales. Eh, en nuestro caso, no afecta al tema de las minorías indígenas, pero también ha dado lugar a un importante debate. Y luego, en segundo lugar, el tema que afecta a las minorías a las minorías de eh, inmigrantes. El hecho, es que, eh, el hecho es que a partir de este debate comienza a hablarse de algo así como un multiculturalismo bueno y un multiculturalismo malo. Es decir, el, el multiculturalismo bueno es aquel que respeta, eh, respeta lo cultural sin renunciar a su vez a un respeto de lo individual del sujeto individual, de la persona, ¿eh? mientras que el multiculturalismo maro sería aquel que ignora al individuo en nombre de precisamente la salvaguarda de las cuestiones, de las cuestiones culturales. Y Eso nos lo encontramos muy claramente eh, en la hora de alguien que, eh, eh, en último término, es algo así como, como una especie de, de rolsiano culturizado, que desarrolla la teoría de Rawls hacia lo cultural, que es en Bill Kimblica, que ya pues, prácticamente se ha convertido en un clásico en todo ese tipo, en todo ese tipo de discursos, cuando lo, que, cuando lo que se plantea es precisamente eh, algo que parece la cuadratura del círculo, como veremos después. ¿no? Es decir, ¿cómo es, posible, eh, cómo es posible no lesionar derechos individuales mediante la salvaguarda de los derechos colectivos. He sabido que los derechos colectivos para los multiculturalistas duros sería lo prioritario, mientras que para los multiculturalistas liberales ¿eh? sería, lo, eh, sería lo secundario. Y llega a una, a una respuesta, que es una respuesta que en la teoría, eh, y esto me, 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 me interesa mucho subrayarlo, que la teoría está muy clara, pero que luego en la práctica es dificilísima. Que consiste, eh, consiste en poder diferenciar eh, dos formas de aplicación de los derechos colectivos. O sea, de un lado mediante la, el establecimiento de eso que él llama restricciones internas, es decir, eh, aquello, que, eh, aquello que legítimamente puede imponer el grupo sobre el individuo, es decir, para prevenir disensiones internas, precisamente, es decir, que de lo que se trata es de establecer una serie de límites a la capacidad que tiene el grupo para coaccionar al individuo, integrarlo normalizarlo todo esto entrecomillado obviamente pero de otro lado dotar al grupo de de sería el segundo paso de protecciones externas de medidas de, eh, de medidas dirigidas precisamente a proteger al grupo frente a agresiones de la sociedad de la sociedad eh, más amplia entonces en, en este sentido diríamos que eh, esta segunda dimensión tiene en cuenta la identidad del grupo y la primera tiene en cuenta la identidad del individuo. Entonces, lo que se trata a través de estas dos, o de esta fórmula, que ya digo que teóricamente parece muy sencillo, pero que en la práctica es muy difícil, es precisamente, es precisamente el, el preservar los intereses de, tanto de un sujeto como, como de otro. Por tanto, lo que se trata es de proteger la libertad de los individuos dentro del grupo, ¿eh? para que ellos mismos puedan construirse su identidad sin... Eh, imposiciones desde fuera, pero por otra parte, eh, las otras, las otras eh, restricciones lo que sirven es para promover relaciones de igualdad o de no dominación entre grupos. Bueno, eh, ¿es factible esto? Yo no digo ya esta estrategia, sino en general, ¿es factible esta reconciliación del de, eh, sistema político de las democracias liberales con las demandas de este culturalismo, pues eh, es factible pero es complicado. Y para ello me gustaría, me gustaría eh, subrayar eh, algunas cosas a modo puramente de, de ejemplo. La primera, que yo creo que es lo que en último término hace que este tipo de conflictos sean particularmente particularmente eh, problemáticos, que sean particularmente difíciles de resolver. ¿eh? Como he dicho al comienzo, esto muy probablemente tiene que ver no solo con eh, la, los instrumentos de gestión de la conflictividad del, del sistema democrático, sino también tiene mucho que ver con la naturaleza específica de este tipo de, de conflictos. Y yo para, eh, para sa poder sacar a la luz la naturaleza de este tipo de conflictos, creo que... Lo más útil es, es recurrir a una, a una distinción que nos aporta Alfred Hirschman. Como ha sabido, Alfred Hirschman realmente es un economista, pero un economista que, que piensa de una manera muy, eh, eh, muy nítida los, los, los conceptos políticos y quizás sea. ...uno de los autores que eh, ha establecido algunas de las distinciones que nos siguen, siguen siendo tremendamente útiles... ...en el ámbito de, de la ciencia política, al menos. No estoy seguro de que, sirvan, de que sirva de igual manera para la teoría política. Alfred bueno, Hirschman distingue entre dos tipos de conflictos. Uno serían los conflictos divisibles, que suelen ser aquel, aquellos conflictos que tienen que ver... ...con la distribución de algún bien, y los conflictos indivisibles que afectan sobre todo a la consideración sobre la identidad y el ser de alguien. Evidentemente, el primer tipo de conflictos son los conflictos de, de interés. Los conflictos de interés suelen incidir siempre sobre un más o un menos de algo, ¿eh? mientras, que, eh, mientras que los. Eh, el otro tipo de conflictos, lo que Hirschman denomina los conflictos indivisibles, tiene que ver con, eh, tiene que ver con, eh, con las identidades. Es decir, que no se trata de, de eh, dividir algo eh, o, o de generar algún tipo de pretensión respecto a un criterio de distribución de algo, sino de lo que se trata en último término es de definir el ser. De algo. Es decir, que en el fondo hay una cuestión, digamos, que tiene más que ver con una definición puramente identitaria, eh, con, yo diría con rasgos incluso de tipo casi, casi metafísico. Es decir, que eh, normalmente, si los primeros inciden sobre la idea de tener más o menos de algo, eh, estos tienen que ver con el ser una cosa u otra. O se es esto o lo otro y se suele formular siempre en términos de por ejemplo o se es vasco o se es español ¿Eh? es decir que ahí es donde eh, eh, en cierto modo se plantea eh, un problema grave porque no se no eh, contrariamente además a lo que a lo que hacemos en bueno hacían, hacen en las encuestas que normalmente se presenta el tema de las identidades buscando precisamente la división del sentimiento identitario, cómo se siente usted, más eh, solo español, eh, tan español como vasco, más vasco que español o más español que vasco ¿no? y la gente pues, pues se distribuye, y parece ser que no hay ningún problema, porque es el, el índice de personas que dicen ni una cosa ni la otra eh, pues no existe. Bueno, pues el, el, el problema de los conflictos indivisibles es que no se dejan. Eh, atrapar recurriendo a este tipo de, eh, de diferenciaciones internas por parte de los que sostienen. Claro, esto le lleva, le lleva a Hirschman a decir que el primer tipo de conflictos son conflictos, por definición, negociables, mientras que el segundo tipo de conflictos son conflictos innegociables. Y el segundo tipo de conflictos son conflictos innegociables porque o se es de una manera o se es. De otra. ¿eh? Por tanto, no se puede ser un poco de algo. ¿eh? Sería algo parecido a eso de que no se puede estar, eh, 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 no se puede estar medio embarazada. ¿eh? Es decir, no se puede ser medio vasco. Es imposible. O se es vasco o no se es vasco. ¿eh? Y para ser vasco, pues en la, la autodefinición, diríamos, de la identidad dura del vasquismo, pues hay que dejar de ser ¿eh? o hay que eliminar dentro de la propia identidad aquello que eh, podamos entender que es lo, que es lo español. Eh, el problema que tenemos, luego lo veremos con más calma, es que eh, quienes reivindican una identidad muchas veces se resisten a especificar en qué consiste en realidad. ¿Eh? Claro, esto es uno de los elementos que imposibilita claramente, eh, claramente la negociación. Porque, en último término, claro, si supiéramos cómo es una identidad, pues podríamos saber si nos ajustamos o no a ella. ¿eh? Pero aparece mistificada la identidad detrás de precisamente una serie de consideraciones que no nos permite realmente, no nos permite realmente poder llegar a una, a una eh, negociación. Eh, ¿Cómo vamos a poder negociar algo con, eh, sobre la propia identidad cuando no sabemos? en qué consiste lo que somos. ¿eh? O lo vamos redefiniendo continuamente, ¿no? de forma que nunca sea posible llegar a algo así como una transacción. Yo creo que esto es un, esto es un tema eh, importante que luego eh, trataré de ver desde una perspectiva ya más político-práctica, por decirlo, por decirlo de alguna manera. Eh, Claro, la, la observación que nos hace Hirschman, y yo creo que aquí es muy, es, que es muy interesante y que, de una, digamos, desde una perspectiva política de, de lo cultural tiene bastante interés, es que, eh, claro, contrariamente a lo que había predicho Marx, los conflictos de clase, conflictos de interés, donde los haya, es decir, y por tanto conflictos negociables, en último término, no resultaron ser tan antagónicos como para impedir, en último término, eh, 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 que hubiera esa reconciliación. Es decir, que a la larga, tras todas las transformaciones que tuvieron lugar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y la transformación, sobre todo el mismo papel del Estado en la dirección de, de un Estado de bienestar, eh, lo que está claro es que este tipo de conflictos pudieron ser integrados dentro del sistema liberal. Eh, recordad que comencé diciendo que el. Que el problema que yo veía respecto a los conflictos identitarios era la dificultad para poder integrarlos dentro del sistema democrático liberal. Y es más, dice, eh, dice Hirschman, y esto sí que me parece que es algo que puede ser útil para la discusión posterior. Lo que dice Hirschman, aunque, bueno, no solamente lo dice él, evidentemente, pero él lo recoge, eh, lo que dice Hirschman es que, Precisamente esta dificultad de integración facilitó al final eh, el rebus, eh, robustecimiento de los sistemas democráticos. Es decir, el conflicto. Es una idea muy eh, que sigue sobre todo Marcel Gaucher y gente de esta que trabaja sobre la democracia a partir de una teoría fuerte del, del conflicto. El conflicto es un factor socializador fundamental de las democracias. Y aquellas que consiguen integrar conflictos fuertes, eh, duros, se hacen más fuertes. Es decir, devienen en mejores democracias. Eh, es un poco la idea la idea esa de Nietzsche de que lo que no me mata me hace más fuerte. ¿eh? Es decir, eh, eh, aquellas democracias que consiguen integrar conflictos que parecen en principio antagónicos, después son democracias mucho más, eh, más eh, eh, fortalecidas. Y una de las cosas maravillosas de, de este pequeño texto de, de Hirschman es precisamente que lo que viene a decirnos es que, claro, la causa por la cual ha sido tan relativamente sencillo la integración de este tipo de conflictos. Es precisamente el que, el que eh, en el sistema capitalista y en la forma a través de la cual se va transformando, no hay ninguna pretensión de establecer algo así como un orden y una armonía permanente. Sino que todo es, eh, sino que todo lo que se trata es de ir saliendo al paso de cada uno de los conflictos que se van imponiendo. Es decir, muddling through. Es la palabra que utilizan. Entonces, en definitiva, los conflictos típicos de estos tipos, de este tipo de sociedad, según eh, eh, Hirschman, se caracterizarían por poseer tres características fundamentales. Primero, tienen lugar con bastante frecuencia y adoptan una gran cantidad de formas. O sea, nadie puede decir efectivamente que solamente se dan de una única manera. Segundo. En ellos predomina el tipo de conflicto divisible y se prestan, por tanto, al compromiso y al arte de la negociación. Y, como consecuencia de los dos rasgos anteriores, los compromisos alcanzados nunca provocan la ilusión de que representan soluciones definitivas. Es decir, hay una precariedad en la solución de estos conflictos. ¿eh? Es decir, no hay un orden como si pueda haber, digamos, en el ideario. ¿eh? En el ideario socialista de origen, ¿eh? de que hay una reconciliación final de algo, aquí la idea es que siempre vamos a estar muddling through, ¿eh? saliendo al paso de todo este conjunto de, de eh, conflictos. Eh, claro, lo que dice eh, Hirschman es que lamentablemente en, en los últimos años estamos asistiendo a un tipo de conflictos que no se sujetan a esta pauta. Eh, y él dice, bueno, como puede ser las disputas étnicas y el fundamentalismo religioso, pero también cuestiones de debate público como puede ser el mismo, el mismo, eh, el mismo aborto. Y aquí no me resisto a citar algo que eh, eh, literalmente de lo que dice Hirschman dice, cuando Benjamin Constant tuvo que enfrentarse al inquieto Napoleón, gritó lleno de nostalgia. Que dios o sea que dios nos devuelva a nuestros reyes perezosos. De modo similar, cuando hoy experimentamos el nacimiento y el renacimiento de conflictos en torno a cuestiones no divisibles, nos apetece exclamar que dios nos devuelva el conflicto de clase. ¿No? <coughs> eh, fin de la cita. Y bueno, yo creo que que eh, muchos eh, hemos en algunas ocasiones echado en falta el conflicto de clase, no os preocupéis, volverá, ¿eh? <coughs> volverá y pronto, ¿eh? Eh, si es que no está aquí ya a punto de, de estallar. ¿no? Eh, eh, bien, eh, digamos que este es, esta es una primera aproximación que nos permite ver por qué la dificultad de integrar ese tipo de conflictos, pero también el, el ver un poco cuál es la naturaleza específica de este tipo de, de este tipo de eh, conflicto. O sea, realmente el, 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 eh, los sistemas democráticos han tenido una gran capacidad para absorber para absorber conflictos. Eh, hay tres grandes fuentes de conflictos políticos. Paso por esto muy rápidamente, pero me interesa señalarlas para concentrarme después otra vez sobre lo identitario. Eh, que eh, la, son las fuentes de conflicto que tienen que ver con los intereses, las fuentes de conflicto que tienen que ver con las concepciones ideológicas y, por último, las identidades. Entonces, cada una de estas fuentes de conflicto incide predominantemente sobre tres tipos de bienes. Intereses sobre recursos, concepciones ideológicas sobre derechos e identidades tiene que ver con el reconocimiento. O el respeto. Al, al, al hablar de los conflictos de intereses, ya hemos visto cómo los fue gestionando el propio, el propio sistema a través de eso que Ralph Darendorf llamó una cultura de la integración o el eh, ¿cómo se llamaba eso? El compromiso social democrático, que también son, son términos de, de Ralph Darendorf, que se apoya en la idea esta ¿no? de, de de un acuerdo eh, eh, que permite en cierto modo pues que eh, los extraer algunos de los recursos de los ricos y a cambio ¿eh? les respetamos como diferentes del de resto. Este, desde luego, y aprovecho para decirlo, es precisamente el pacto que quebramos con la globalización y, por tanto, con la incapacidad del Estado para poder llevar a cabo una política, una política fiscal progresiva. ¿eh? Es decir, que este pacto lo hemos roto, ¿eh? lo, roba, lo, lo rompimos ya con la internacionalización de la economía y, por tanto, yo creo que este es uno de los pactos que habrá que reconstituir en el siglo XXI. Pero los conflictos ideológicos, que también, eh, que también desgarraron absolutamente toda la, toda la, eh, la vida política de, de los países democráticos, consiguieron integrarse, sobre todo, eh, a través de, de todo un conjunto de instituciones y de prácticas democráticas. Pero fundamentalmente a través del de desarrollo de los propios derechos políticos. ¿Eh? Eh, sobre todo desde el momento en que eh, fue ampliándose el sufragio y fue acomodándose dentro del propio sistema democrático a ah, clases y grupos eh, antes excluidos, apareció ya, eh, empezó a diseñarse una esfera de eh, una esfera pública de intercambio de opiniones donde se eh, arrojaba realmente estos conflictos ideológicos y donde se podían negociar. Es decir, que los conflictos de tipo eh, que no tiene que ver necesariamente con la distribución de recursos, sino conflictos que tienen que ver precisamente con concepciones ideológicas, con concepciones del mundo, encontraron también un acomodo dentro de la propia evolución de los sistemas democráticos. Pero claro, estamos ya al final, eh, eh, llegamos a los conflictos identitarios. Y aquí es donde tenemos realmente los problemas. Hay, desde luego, eh, muchos mecanismos, muchos ensayos de integración. Además, tenemos aquí a Ramón, que es el, el máximo experto en ese tipo de cosas, seguramente en nuestro país, que, eh, que va desde la creación de, en el caso de los conflictos derivados de minorías nacionales, la creación de unidades de autogobierno político y cultural o de minorías indígenas el otorgamiento explícito de derechos polietnicos a diferentes comunidades de inmigrantes, otras medidas de discriminación positivas a determinados grupos, como puede ser en los Estados Unidos, a, sobre todo a, 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 las, a los grupos que, de afroamericanos, etcétera, etcétera. Y otros mecanismos, no los perdamos de vista porque estos se tienden a olvidar cuando discutimos de estos temas, que son las prácticas consociativas de países como. Eh, como Holanda, por ejemplo, Bélgica. Bueno, Bélgica hasta ha fracasado, quizá el modelo allí, ¿no? Eh, eh, Bélgica, Suiza, en algunos casos también. Es decir, que nos encontramos con mecanismos que no solamente, que no solamente responden a, eh, a, a este diseño que hemos visto florecer, sobre todo en la década de los 80, sino que, bueno, era producto ya de la propia forma de autoorganización política de determinados sistemas, sistemas, eh, eh, sistemas políticos. Bien, eh, desde luego al final eh, nos encontramos con que el, las sociedades eh, liberales o democrático-liberales eh, se encuentran ante, ante una disyuntiva, una es eh, que consiste en, por un lado, adoptar o no algún tipo de política de la diferencia que, que es costosa para un, sistema, para un sistema liberal precisamente porque se aparta del dogma del principio de igual trato ¿Eh? o por el contrario y por tanto claro el, el reconocimiento de políticas de diferencia significa eh, el reconocimiento de derechos de grupo ¿Eh? y esto eh, es sabido que casa mal con la tradición del liberalismo o bien mantener el modelo liberal, de, eh, liberal convencional que a través de la aplicación del principio de la tolerancia, de la neutralidad del Estado, del de derecho de asociación, pues busca acoger, sin tocar realmente nada de su dogmática eh, fundamental, pues trata de acoger esas posibles, esas posibles diferencias. O que en su caso eh, recurre a ciertas políticas de la diferencia pero dentro de eso que Kimlica llama la justicia en contexto, ¿eh? es decir, para supuestos muy específicos, siempre de forma temporal, como puede ser el tema de las cuotas, por ejemplo, femeninas. ¿no? Eso sería justicia en contexto, eh, o las, eh, digamos, la, la acción afirmativa en todas sus variantes en, en Estados Unidos y en los diferentes lugares donde se haya, donde se haya aplicado. Pero siempre como algo puramente... ¿eh? Excepcional. Pues ahí es donde, ahí es donde eh, eh, me gustaría quedarme para dar el salto ya hacia la parte que yo creo que es más política, que es la con la que quiero entrar ya en, en lo que realmente es la tercera parte de mi, de mi papel, que es la pregunta del, del millón, ¿no? Que es eso. Bueno, vamos a ver qué sistema es, eh? qué sistema es preferible. Y para saber qué sistema es preferible, yo creo que eh, tenemos que pasar revista a los costes y beneficios de eso que podemos llamar la inversión en multiculturalidad. ¿eh? Eh, la inversión en multiculturalidad, eh, y yo creo que eh, cuando invertimos en multiculturalidad, como cuando invertimos en cualquier cosa, tenemos que ser muy conscientes ¿eh? de lo que hacemos. Y tenemos que ser muy conscientes de lo que hacemos, entre otras razones, porque, en gran medida, eh, eh, tenemos que saber anticipar pues, eh, el futuro y tenemos que, saber, eh, tenemos que saber cómo puede afectar potencialmente a el funcionamiento efectivo de un sistema democrático el apartarnos de los principios que tradicionalmente eh, informaban ese funcionamiento. Por tanto, la cuestión, de los costes, que, eh, la cuestión de los costes es muy importante. Bien, empezamos por el primer, el primer problema. Eh, yo creo que el primero y quizá decisivo problema es precisamente el de la propia definición de lo que constituya, de lo que constituya un grupo y, por supuesto, una nación, eh, que me parece además un concepto todavía más difícil que el concepto de. De grupo. Para constituir un grupo, eh, bueno, se entiende que un grupo minoritario, eh, parece que hace falta, antes de nada, poseer una identidad colectiva. Para que esta identidad esté presente, se requiere, como mínimo, un sentimiento de pertenencia común, una forma de atribución del estatus de, eh, de pertenencia, que generalmente eh, la otorga el, el, el propio grupo alguna comprensión de un interés común a este grupo, algún tipo, obviamente, de solidaridad entre, entre, entre sus miembros, desde luego algo así como un sentido de continuidad eh, que permite establecer una relación narrativa entre pasado, presente y futuro. Y no bastando con esto, generalmente es necesario también que exista un sentimiento compartido de agravio o discriminación por parte de la sociedad mayoritaria. Y este parece, además, eh, eh, que es, eh, por los casos más conflictivos, es la condición sine qua non eh, para poder hablar efectivamente de, de eh, un grupo. Porque ese sentimiento de agravio, además, se suele formular eh, retóricamente o se expresa retóricamente en términos de opresión. ¿Eh? Eh, en términos de eh, opresión. Entonces, un grupo así definido, y esto es lo, lo interesante, se dota en definitiva de toda una serie de marcadores de fronteras, cuya función es resaltar la diferencia con respecto o con relación a otros. ¿Eh? Eh, es decir, sus rasgos interiorizados como propios puede ser, evidentemente, la... Eh, pueden ser puramente descriptivos, como la raza, el sexo, la edad. Puede ser producto de una determinada socialización, como la lengua, o la religión, o la opción sexual. Y se vinculan directamente a la constitución de la conciencia de grupo. Eh, y esto es importante, no solo internamente, ¿eh? en el sentido de que desde dentro se perciben de una determinada manera a partir de ciertos marcadores, sino externamente también, y esto yo creo que también es fundamental, que es que acaban tomando conciencia de lo que son por la forma en la que son. ¿eh? por la forma en la que son evaluados o vistos por la mayoría del grupo mayoritario a partir de determinados rasgos, sean estos los que sean. Por tanto, eh, hay una serie de criterios que constituyen un grupo y sobre todo eh, estos criterios se acaban de eh, Definiendo al final a través de toda una serie de fronteras que acentúan precisamente esa diferencia. Entonces, claro, una vez que el grupo, y ese es el segundo punto y el punto quizá eh, eh, quizá más interesante. Una vez que el grupo ha alcanzado dilucidar no sólo qué corresponde a quién, sino lo que somos. Eh, y por tanto yo creo que puede tener un efecto terapéutico para combinar nuestra identidad colectiva con nuestra identidad, o sea, colectiva comunidad cívica, con nuestra identidad, diríamos, eh, eh, particularista, eh, culturalista, ya me no sé cómo se quiera. ¿Eh? Por tanto, el, eh, la respuesta, por decirlo de alguna manera, no sería menos democracia y más negociación, sino todo lo contrario. Más democracia ¿eh? sin excluir, por supuesto, la negociación. Muchas gracias. Bueno, eh, gracias a Fernando Vallespín por la su excelente intervención. Cando eu leía hai uns poucos días a ponencia e agora mesmo cando estaba escoitando pues está intentando dilucidar eh, cal era exactamente a sensación que me suscitaban as súas palabras no? e é un, eh, un sentimento ambiguo porque eh, por un lado digamos que literalmente eu concordo en casi todo e por outro lado eh, pues hai tal vez unha diferencia de acento que tal vez ten que ver posiblemente, que a diferencia entre o liberalismo 1 e o liberalismo 2, que creo que dice a Rorty, non? Um, evidentemente, un tema que podría estar no, no trasfondo do argumento é, efectivamente, a, a, plurinacionalidade, a plurinacionalidade do Estado español, porque, obviamente, os, os a, argumentos de Kínlica e de outros pois, poderían ser de aplicación eh, pois, para o caso presente, non? a diferencia entre as restriccións internas e as proteccións externas, pois, en certo sentido, é o tema da política, da relación das comunidades autónomas, pois, co Estado, non? Porque, evidentemente, ali onde hai, por exemplo, discusión, eh, aqueles, por exemplo, que sosteñen que existe unha imposición eh, para os castellan parlantes, non? Dos idiomas, eh, en fin, do catalán, do vasco e do galego, pois, tal vez, creen que están, eh, bueno, aquí o que se planteou o problema das restriccións eh, in, eh, internas, digamos, é dicir, de en que casos pues, os dereitos individuales deben ser eh, considerados tales e si deben ser respetados ou si prima máis, eh, digamos, o que, evidentemente, pues, é unha lei e, por tanto, unha decisión política non? Da, do Parlamento eh, que institúe un sentido do que é eh, a eh, identidade, precisamente, pois, dentro eh, dun territorio eh, determinado. Eh, portanto por mm, tanto, eh, diría que eh, o, o, meu, digamos, a minha sensación, o meu sentimento, é eh, que o Estado español é precisamente un exemplo afortunado eh, de, eh, de coexistencia de entidades e eh, é unha situación na que, porque eh, na, na, na ponencia de Fernando Baispín, parece haber, esta, esta, esta utilizando a Hirschman, esta eh, distinción tamén entre os conflictos negociables e os non negociables e a suposición de que os conflictos ditos identitarios forman parte, estricto senso, dos non negociables ou, polo menos, dos que plantean maior problema do que, eh, por exemplo, pois, pues, os que no pasado foron os conflictos de clase. Non? Eu non estou tan seguro de iso, por moitos motivos. Un, porque hai que recordar que cando o movimento obreiro era duro, né? No? Cando o Movimento obreiro era eh, digamos que planteaba posicións revolucionarias, pois a identidade da clase obreira, a identidade que realmente era alternativa á burguesía, no, non era eh, en principio non era un conflicto negociable do que se trataba era da dictadura do proletariado ou, ou da utopía anarquista ou do que fora, non. Sin embargo, pois a historia contemporánea e a evolución do capitalismo pois decideu que efectivamente que o que en principio era un contraste eh moi radical, pois eh, fose un conflito integrable. Creo que o mismo pasa para o tema nacional e para eh, outros exemplos eh que se poderían pensar de de identidades minoritarias, non? Uh, non creo que exista unha diferencia uh, filosófica fundamental en este punto. Non? Uh, Jorge Abrellaue recordaba onte pues, toda a tradición filosófica que hai de, de crítica do, do suxeito, desde Hume en adiante, non? hasta hoxe, non? e incluído pues, o último, en fin, vez pues, o último avatar, seria o postestructuralismo, pues, en fin, con todas as súas suposicións. Isto uh, nos leva realmente a Eu no, non son o tipo de persona que teña resoltos esta, este tipo de, de, de problema, non? Porque a miña simpatía 68ista, digamos, pues me leva pues, a esta idea da disolución do suxeito, etc. Pero despois eh, noto que isto pues, non funciona ben, porque evidentemente as sociedades funcionan con, con suxeitos, constituyen suxeitos e pues, parece que, que son pues, como unha especie de límite insuperable. Non? Pero non vexo, en todo caso, eh, que cal poda ser a diferencia exactamente entre o suxeito obreiro, non que era, en fin, aquelo da clase en sí e para sí e todo isto, e, en fin, toda a antoloxía eh, de Lukács e do marxismo geliano, e o que pode ser pois, as cuestións de orden eh, nacionalitario. E, insisto, o caso español, pois, efectivamente, cales son, cal é a discusión do día, cales son as discusións, pois, pues, eh, efectivamente, discusións sobre que tipo de dereitos lingüísticos son os uns e os outros, sobre eh, a cuestión do federalismo fiscal, sobre pois, pues, para onde vai o dinheiro, como repartimos, eh, se si, pois, pues, son as comunidades pois, pues, han de primar non sei que criterios de que se si a población está máis avellentada ou non sei onde, e en outro lugar pero pues, resulta que non, que o que pasa é que hai máis inmigrantes e entón pois, pues, o Estado debe de, eh, de, bueno, pois, pues, gastar máis, etc. etc. Bueno, son discusións que son realmente moi pragmáticas, ainda que despois na escenificación pública, efectivamente, é un contraste de, de, de identidades. En España estamos existindo nos últimos anos, dende que a dereita escolleu identificarse a sí mesma con España, pois pues, a unha especie de, de conflicto de, de, de potencias que, na miña opinión, foi probablemente dúas cousas. O producto posiblemente dunha estrategia copiada dos neocons americanos, pero eh, tamén algo que ten que ver coa tradición política eh, española, que evidentemente pois, eh, Montlluviais pois, podría eh, darnos unha lección pois, eh, sobre a continuidade digamos, de determinados ítens a, dentro desa eh, tradición política. Non? Eh, pero eh, precisamente a, a fórmula que, que finalmente eh, tuvo lugar en España, nas unidades autónomas, que foi insatisfactoria eh, para todos, pero que, ao mesmo tempo, o que fixo foi o que diríamos usando, eh, pero a miña tradición máis ben é a do pensiero débole, para decirlo de algún modo, e a miña o pensamento postmoderno non, non me parece tan mal, non? E digamos que a idea de debilitamento do suxeto, e a idea de que o sujeto realmente é unha especie de tradición que se autoconstituye sempre, non dun modo moi voluntarista, non? porque Eh, Heidegger, non sei se é moi interesante ou non, pero esta idea non de que do proxecto, non, de que nosotros estamos xa arroxados nun, nunha situación histórica e decir que non somos donos de, de nos mesmos e que digamos en certo modo existimos ya, eh, nunha circunstancia que nos preexiste, que de algún modo nos constituye, porque hai que tamén señadito incidentalmente, non, que o da identidade, que ando eu penso en min, eh, como galego, eu non, 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 non son precisamente un gran optimista, non? Acerca de que os galegos señamos, en fin, unha comunidade especialmente dotada de, de virtudes, non? Pero isto, en todo caso, o que sí está claro é que eu entendo perfectamente os motivos do, en fin, do, da, da, cousa identitaria galega ou, se se quere, do nacionalismo, porque, basicamente, que pasaba nunha unidade pobre, miserable, se se quere, eh, o idioma efectivamente era unha marca, unha marca de clase, unha marca que eh, xeneraba, eh, digamos, nas persoas que proviñen dese mundo, sentimentos de, de vergoña, de humillación, que están aí de presentes na ¿no? sociedade galega, e, por tanto, a identidade non é algo externo, ni algo puramente producto unha vontade personal, e creo que o mismo podría valer pois, pues, para o caso da identidade femenina ou da identidade... Eh, eh homosexual e outras que son non no se escollen exactamente, non? E e digamos que te marcan xa eh, eh previamente, non? Bueno, portanto, que eh pues, evidentemente este modelo, non, do debilitamento do suxeito e que debemos de entender eh, as identidades as personais e as colectivas como como algo, pois, pues, en fin, evidentemente os modelos esencialistas e fundamentalistas todo isto, pois pues, creo que ahora xa xa queda pouca xente que que os sosteña, non? Pero creo que o modelo que rixe e que rixe tamén para eh, o caso particular eh, das entidades, e por tanto as entidades son tamén eh, eh negociables, porque efectivamente de feito pois pues, un pode moi perfectamente pois pues, ser eh, eh non sei como era a frase que decía Ramón Piñeiro, pues, galego de nación, hosti de esto español por historia e europeo por cultura, non? Quero decir que e que evidentemente, pois pues, como tamén recordo que decía eh, Xavier Berrentos, pues, hombre, si eres de Reus, do Camariense, de Barça, católico e non sei sé que, pues, en fin, tanta identidade xa xa carga, non? Isto Bueno, por tanto, efectivamente, as entidades pues, se poden multiplicar. A entidade tampouco hai que tomarla dun modo tan, tan digamos, grave. E, ainda que, evidentemente, sabemos que existen, efectivamente, movimentos identitarios que o toman así, pois, pues, evidentemente, é o caso de, de ETA, non? eh, a ETA, pues, supoño que fará entrar en razón pois pues, o propio momento histórico e que, que tal vez está na cultura contemporánea, que é unha cultura pues, eh, en fin, narcisista, en fin, tampouco nos deteremos aquí a, a, en fin, a insistir en este punto, pero digamos que a propia evolución dos acontecimentos vai contra o que unha cultura heroica que, eh, por así decir, eh, pertence eh, a outro, a outro tempo, non? e xa en un orden, fago un pequeno paréntesis, se se quere, para facer outro par de referencias, pero onde a Melio al cárcel non moi parecida, porque era feixo unha afirmación que foi moi forte. E decía que, claro, que non teníamos que liarnos con isto do multiculturalismo, porque o multiculturalismo non é o modelo apropiado para entender eh, eh, bueno, toda esta cousa vasca, tan galega, do Estado, todo isto ela decía, ao final, as identidades en fin, nacionais, europeas, polo menos, son identidades románticas, isto é ilustradas. Por tanto, significan unha crítica interna da ilustración e son o producto desa de crítica interna da ilustración. O que, en todo caso, nos pode preocupar son, efectivamente, aquelas grandes culturas, ¿no? asumía un pouco as divisións de Huntington, ¿no? dos dos grandes bloques eh, culturais e religiosos que como provenen dun estadio previo eh, pré-ilustrado sí que poden resultar eh, conflictivos, digamos, co que son os valores eh, asumidos na nosa cultura. Os valores asumidos eh, na nosa cultura, pois outro punto que saía onde pola tarde, non? Eh, efectivamente, eu tamén son moi 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 de Arendt, ou da ou da terceira crítica famosa de Kant, non? Da idea da, da crítica do Xuicio. non? eh, esa eh, distinción entre xuicios determinantes e xuicios reflexionantes e de idea de que o xuicio político pois efectivamente o tipo de xuicio no que un non ten unha regla general eh, que, na que se subsuma o eh, digamos, a, a actitud que ten que tomar, senón que, como no caso de cando un ve unha obra de arte, pois un ten que atopar os criterios apropiados pois, para decir eh, por que aquelo é eh, bello ou non, no? no caso da, 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 da política, pois eh, sucede un pouco algo similar. Eh, todas estas cuestións son ah, relativamente recentes ah, na filosofía política, tal vez porque a filosofía política ven dunha tradición estatista, ven tamén do Estado-Nación. Eh, non hai que olvidar este respecto, que o que estamos existindo non é só a movimentos identitarios pois vasco, catalán, galego, ou, ou, en fin eh, que chuo e mará en fin, etc no caso español há un proceso de redefinición de identidade española é dicir, eh, o que o reto, digamos, eh, que, que tal vez existe en España é se si é posible unha narrativa común eh, donde a identidade española eh, sexa eh, o producto eh, do reconocimiento efectivamente da diversidade cultural a, da política de, de donde entendamos que a, a política é un eh a política liberal, polo menos, non pode supoñer unha ordem ou armonía final, que son sempre un producto de de negociacións isto inacabables por principio, pues pois como a propia existencia social, pois é un diálogo inentrumpido e algo que que palmemos todos, pois non, 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 non hai máis final que ese, non? E en este tema, como en todos os demais, e eh bueno, pues en fin, este, digamos, orden de consideracións que Someto primariamente a Fernando Weispien y después, pues, eh, si vosotros pues, queréis intervenir, estaríamos muy agradecidos. Muchas gracias. No sé, voy a empezar por esto último, ¿no? Eh, bueno. Porque es algo que siempre me ha, me ha sorprendido. O sea, ¿por qué es un problema la identidad española? Dices tú. Pero ¿por qué no es un problema la identidad gallega o la vasca? o la catalana, es decir, parece que el único que tiene un problema con su identidad es el español. Pero claro, adintra de cada una de estas comunidades uno se encuentra con que el pluralismo es todavía muy superior al propio pluralismo identitario español. Es decir, ¿por qué el gallego no asume también una identidad plural como se le exige que asuma el español? Claro, yo creo que tú te refieres en cierto modo a la identidad española, esta reificada, aznaril, ¿no? excluyente de, digamos, de pensar como parte de lo español el, el, el hecho de sentirse de, de otro lugar, como puede ser Galicia, País Vasco o Cataluña. Pero el, el, el problema. Hombre, yo es que he estado viendo cuatro años, ¿no? Decías tú, cuatro años viendo encuestas, ¿no? Y claro, uno ve y se encuentra, Galicia. 62, 63, 65% de los gallegos se sienten tan españoles como gallegos. Eh, ¿Quién tiene ahí un problema? ¿España o la comunidad autónoma gallega que trata de definir un perfil de lo que es o significa ser gallego? Creo que Galicia lo ha asumido de una manera muy pragmática, pero yo creo que quien tiene ese problema fundamentalmente es el caso particular de Cataluña. Claro, en Cataluña es el 40, 41, 42% que se sienten tanto como, con independencia de unos más, otros menos, etc. ¿no? Y solo un 20% se siente solo catalán. Eh, ¿Por qué Cataluña? Eh? ¿Por qué se puede hablar en Cataluña de Cataluña y en España se habla del Estado cuando nos referimos a España? ¿no? Con esto, lo que estoy diciendo es que esto de las... Eh, que, que me parece muy bien que discutamos las identidades, pero las identidades de todos. ¿no? Es decir, que parece que el problema solo está en la identidad española. Hombre, la identidad española es evidente que hay un problema. ¿eh? Pero yo creo que está en todas las identidades y que todas son constructos a partir de los cuales nosotros después negociamos. Vuelvo al tema este, negociamos en cierto modo nuestros, eh, negociamos lo que somos. Y yo creo que en España precisamente se ha hecho poca terapia de esto entre otras razones porque desde los nacionalismos periféricos se ha negado la existencia de algo así como una identidad común de todos. No estoy hablando de la derecha española, ¿eh? por supuesto que lo que hace es negar la identidad de los otros, ya lo he dicho. Estoy hablando, digamos, de eh, estoy hablando de una identidad española que, que en cierto modo, claro, eh, en España tenemos dos problemas. Uno, el problema fundamental es que eh, eh, España carece de legitimidad como tal. España, incluso en el término, en zonas, no en Galicia, pero sí en zonas como el País Vasco y, y Cataluña, donde no se habla de España, se habla de el Estado, ¿eh? en fin, el Estado que se parece que es eh, eh, la masa del Estado, ¿no? como eso que se decía antes en, el, en, el, en, el, en, el, en el, las noticias del tiempo. No va a llover en todo el Estado español, ¿no? porque parece que iba a caer pues, sobre los legajos y los ministerios. Que constituyen el Estado, pues que iba a caer hasta el punto. Esto puede ser aberrante que a mí una vez me. me y bueno, y está vetado utilizar el término España o español. A mí una vez en el País Vasco me presentaron de la siguiente manera. El eh, profesor Vallespien es autor de eh, numerosos artículos en revistas estatales y extranjeras. Claro, eh, esto es ridículo. O sea, revistas públicas, ¿quiere usted decir? Eh, Por qué no puede decir españolas? Porque es que son españolas. ¿eh? Porque además, es decir, que no es hay, hay un elemento, digamos que ese sí que es un tipo de afirmación a través de la exclusión. Con lo cual se está planteando de forma absolutamente clara la no negociabilidad de ese conflicto. Porque tú no reconoces la identidad del otro. Entonces, ¿hay ¿cómo puedes negociarlo? O sea, eso es imposible. ¿no? Entonces, pues es, hay ese elemento digamos que es el que hay que eh, es decir, es el que hay que pensar porque en último término el estado de las autonomías es muy difícil de gobernar todo estado compuesto genera una complejidad que no nos encontramos en ningún otro estado pero eh, no crea problemas no crea problemas si existe una efectiva lealtad por parte de todas y cada una de las unidades y si existe, Ramón Dixit, efectivamente, una noción de centro y un lugar donde las comunidades puedan encontrarse y debatir entre ellas, que no sea todo una negociación entre el Estado y cada una de las comunidades <coughs> autónomas. Es decir, ese Senado que nunca tuvimos que haga de Cámara Federal efectivamente de reconocimiento. Entonces, claro, ahí es donde, eh, ahí es donde yo encuentro, encuentro la, la, el, el problema de la, ne, de la negociabilidad o no de las identidades. Yo creo que las, las identidades eh, devienen innegociables cuando no hay la posibilidad desde cada uno de los actores de reconocer la identidad del otro y que por tanto, no, mire usted, o sea, somos como el agua y el aceite. O sea no, 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 no podemos compatibilizarnos. ¿no? Y que eso digamos que es lo grave de una perspectiva también multiculturalista, multiculturalista, dura. Como también es grave, desde la perspectiva, diríamos, del otro enfoque que podemos dar también a este tipo de discusión, apartándonos ahora del caso de las comunidades nacionales, que es el enfoque de, 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 la, de las propias minorías culturales de inmigrantes, o no tienen por qué ser, ser necesariamente inmigrantes, que es que cuando las reificamos dotándoles de ¿eh? una serie de marcadores de frontera dentro de nuestra propia sociedad general. Y si encima les dotamos de privilegios asociados a el propio estado de bienestar, le hace Holanda, estamos creando un incentivo para la diferencia y para la no integración. Entonces, claro, eso ha tardado mucho tiempo en darse cuenta Holanda de que esto efectivamente es así. Es decir, que contrariamente a lo que ellos pensaban, que era decir, eh, vamos a ver, ustedes se integrarán mejor en nuestra sociedad si la respetamos tal y como somos. Desde el momento en que se les institucionaliza y se les dota de, de, de elementos, digamos, como puede ser, no se preocupen, les financiamos su religión, les financiamos su música, van a tener un canal de radio y dos de televisión. ¿eh? Claro, se encuentra uno que llega a la tercera generación y, 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 claro, pues tiene un incentivo para no ser holandés, porque claro, ahí sabe que tiene una comunidad que además recibe. ¿Eh? Una, serie de compensaciones, una serie de compensaciones públicas. Esto que estoy diciendo es lo que se está planteando en el debate holandés desde, desde el caso de Pim Fortán y, sobre todo, desde el asesinato del Van Gogh este que, que lo que provocó fue precisamente un replanteamiento de todo este, tipo de, de todo este tipo, de, de ese tipo de políticas. Pero a mí lo que me preocupa en el fondo, y yo creo que no tenemos resuelto, es el sistema democrático, o sea, cómo puede integrar este tipo de conflictos. Porque, claro, en, en el caso de los conflictos nacionales el problema es un problema de ámbito. De que al final mm, el sistema resuelve este, este conflicto, pues eso, muddling through, ar, arrojando a las generaciones futuras una solución definitiva, pero en último término acaba de resolverlo si hay una suficiente mayoría dentro de una de estas comunidades nacionales con deseo de segregarse y se segrega. Ya está, el conflicto se resuelve. Lo resolvió Suecia con Noruega, plan civilizado, la República Checa con Eslovaquia. Claro, pues que el problema es cuando no existe esa mayoría, que es lo que nos encontramos, por ejemplo, en, en nuestro propio caso. Es decir, ¿cómo, ¿cómo resolvemos eso? Es decir, que al final el problema es un problema de ámbito, ¿eh? de ámbito de la unidad política y cómo se reorganiza en función de todo este conjunto de desafíos. Y tiene menos que ver con la excepción que he hecho antes, que no es baladí. ¿eh? Tiene menos que ver con, digamos, la propia organización territorial del Estado. Porque, claro, ¿qué es lo que nos preocupa en España? ¿Nos preocupa el Estado de las Autonomías? No. ¿Nos preocupa que Murcia abra siete sedes diplomáticas en países de la Unión Europea? No. ¿Si Cataluña... Abre dos sedes diplomáticas, nos preocupa infinitamente más. ¿Por qué? Pues porque sabemos que dentro hay un deseo que es irse, ser Estado. Y eso es lo que hace que esto sea conflictivo. O sea, llamemos a las cosas por su nombre. Y lo mismo ocurre con el País Vasco. Entonces, claro, eh, digamos, se está trasladando hacia el futuro. Y además es que, claro, cuando uno habla con las élites vascas o catalanas es que te lo dicen así, de explícito. No, no, esto es cuestión de. Esperar, ese es nuestro objetivo, ¿no? Con lo cual, claro, tú tienes por un lado como Estado la obligación de preservar eso que está a tu cargo, y por otra parte, pues claro, tienes que negociar con alguien que realmente te utiliza ¿eh? mientras te necesite. Luego, cuando llegue el momento en que pueda no necesitarte y pueda dar un paso más en ese conflicto para irse, pues entonces ya, digamos. Eh, 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 el, el proceso no es simplemente que no sean identidades no negociables, sino simplemente que entonces se convierte en una negociación ya entre sujetos internacionales. ¿no? O sea que eh, a mí me parece muy importante, eh, eh, resumiendo un poco el, lo, lo que trato de decir aquí, me parece muy importante plantearse en un país como el nuestro eh, eh, la necesidad de un consenso en torno a qué es lo que tenemos en común. ¿eh? Si es necesario que no lo llamemos España, llamémoslo pues como queramos. O sea, si para integrar al final más, pues tenemos que llamarlo eh, como los Estados Unidos, que en definitiva tiene un nombre que es Estados Unidos. Los británicos en eso también tienen mucha gracia, porque, claro, el, el, no tienen un nombre. Es el único país que realmente no tiene un nombre, porque es Reino Unido, Gran Bretaña, Inglaterra, Gales, Escocia. Eh, cuando se habla de lo británico no es lo mismo que lo propio del Reino Unido, no abarca los mismos territorios. Eh, es, entonces, claro, ahí tienen también, digamos, y sin embargo no han tenido nunca un problema de identidad propia como Estado. ¿eh? Eh, nosotros tenemos un nombre y sin embargo hemos tenido enormes problemas de identidad como Estado. Pero yo creo que, bueno, que se puede hacer cara al siglo XXI, si queremos seguir juntos, indudablemente, pues se puede hacer un intento por, pues no sé, eh, llamarlo Estado español ofirma, oficialmente, por ejemplo, porque parece que España ofende. ¿no? Pero entonces, claro, habría que hacerlo propio también respecto del País Vasco y respecto de Cataluña. Es decir, eh, comunidad catalana, comunidad vasca. Es decir, darle también el nombre político. ¿Por qué? Pues que por, porque carece, igual que España, de esa misma homogeneidad cultural que predica su nacionalismo. ¿Eh? Y esto es un dato. ¿Eh? Con lo cual, claro, eh, eh, ahí ya estaríamos en una situación, digamos, ya mucho más simétrica. ¿eh? Eh, y si sirviera también para apaciguar el nacionalismo español, pues mejor que mejor. Pero yo creo que además el, el, en este país ha producido algo que es bastante interesante, aunque esto nos aparta realmente del, del tema sobre el que supuestamente tenemos que debatir aquí. Y es que, claro, España era un país en la época de la transición, sobre todo para los que la vivimos, maravillosamente posnacional. Es que a nadie le gustaba oír el nombre España, ¿no? porque estaba tan asociado a lo anterior. Nadie nos emocionábamos con la bandera. ¿eh? Bueno, el himno nacional ya nos parecía el, el, el horror. ¿eh? Y eso se fue realimentando como consecuencia también precisamente de la aparición de esas otras banderas, de esos otros himnos absolutivizados. ¿no? Entonces, claro, digamos que se fue realimentando el monstruo. ¿no? del viejo nacionalismo español. Y ahora nos encontramos con un monstruo, que es ese viejo nacionalismo español, que se opone a dos monstruos más pequeños, pero no por ello menos monstruosos, que son el nacionalismo radical vasco y el nacionalismo radical, eh, radical eh, eh, catalán. Y claro, y eso sí que es, bueno, aquí no es que ya no haya negociación posible, sino que es que es inimaginable una negociación en términos, diríamos, de un nacionalismo absolutamente radicalizado. Bueno, vamos a dejar que entre, intervenga el público. Buenos días. Eh, la pregunta que quiero hacerle eh, va dirigida a su opinión sobre la fórmula asociacionista. Y quiero anticipar antes de su ¿La fórmula, perdón, quién? Creo yo? ¿Del asociacionismo? O sea, la figura, por ejemplo, de las islas Soland, yo que sé, de Feroe, o en fin, otros otros casos similares. Y quiero anticiparle que desde mi punto de vista pues no sería un, ni remotamente una solución a los casos planteados que tenemos en este, en este momento en España. Un par de reflexiones muy breves sobre su sobre us, su último comentario, a que tal vez fuese una solución a alguno de los problemas actuales llamar a la Cataluña, Comunidad Valenciana o a Valen o a la, a la comunidad vasca, comunidad vasca, ¿no? Creo sinceramente que eso en absoluto resuelve el tema. No, y, una, claro, lo resuelve, no. y una, me parece en fin, absolutamente insuficiente. Y una tercera observación es la de eh, la que puede hacer un gallego, en el sentido de que hasta qué punto entiendo yo que el, el, en fin, la corriente modernista de proteger el multiculturalismo tiene que desvirtuar, de alguna manera, el derecho por lo menos aunque sea a nivel intelectual, de, las, de los nacionalismos. Es decir, ¿hasta qué punto ese sentimiento de proteger o querer proteger, por, tal vez por un modismo, por una tendencia del momento, eh, esto, este fenómeno, tiene que desdibujar la lógica aspiración, la razonable aspiración que, algunas, que algunos ciudadanos pueden tener respecto de la idea nacionalista? Nada más, muchas gracias. bueno, coincido con usted en que cambiar el, el cambio de nombre no resuelve nada. ¿eh? Eh, pero yo creo que deberíamos hacer una reflexión en torno a... no en torno a que es españa, porque evidentemente ya llamamos haciéndola desde que existimos como tal, no, eh, sino en torno a, a... bueno, cuáles son esas señas de identidad común que nos vinculan, no? Eh, que, pues, desde algunos lugares, pues eh, se prefiere llamar el estado... Eh, y desde otros, pues simplemente pues no hay ningún problema por llamarla por llamarla España, ¿no? Y, y, y eso no, no implica necesariamente la existencia de algo así como un nacionalismo español. ¿eh? Es decir, yo no tengo ningún problema por sentirme español y yo, y yo siento lo catalán y vasco como lo español, exactamente igual. ¿eh? Incluso es más, le puedo decir que soy del Real Madrid, que esta es otra identidad importante, y me gusta que el Barça gane cuando juega la Champions siempre y cuando no se enfrente al Real Madrid. ¿no? Es decir, que es algo que sería inimaginable ¿eh? para eh, eh, un madridista absolutamente ¿no? estricto y, por supuesto, inimaginable a la inversa para alguien que es del, del, eh, del Barça. ¿no? O sea, que, que en cierto modo, el, digamos, los que no somos nacionalistas lo que pensamos es que, bueno, que, el, que la nación es un accidente producto de, como tantas otras cosas, ¿no? del azar, del azar eh, de la historia, y evidentemente, pues eh, eh, lo que valoramos fundamentalmente es la comunidad cívica en la que estamos integrados. ¿no? La comunidad cívica que no es resultado de la arbitrariedad, sino que es producto bueno, de una cierta arbitrariedad, si se quiere, pero histórica. ¿no? Entonces, claro, cuando de repente se trata de, re de reificar alguno de esos elementos y decir, no, es que esto es ¿eh? tal o cual nación, esto. ¿Eh? Y se, de repente pues se, 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 se reifica una nación como si fuera un objeto salido de la nada, pues claro, yo desde luego me echo a temblar, porque eso es absolutamente contrario a lo que realmente tiene que ver con la contingencia de, la, eh, de las formas de organización humanas. ¿no? Y luego lo del asociacionismo, este que usted mencionaba, yo no sé bien a qué se refiere, pero desde, desde luego yo no creo que. Eh, eh, ¿Eso es lo del Estado asociado de Puerto Rico o, o lo de Ibarreche? ¿Se refiere a eso? Sí, sí, sí. Es que yo no sé sí qué se gana con eso. Eh, vamos a ver. Imaginemos que el País Vasco. Vamos a ver, imaginemos que el País Vasco mañana se independiza. ¿eh? Porque ha sacado. Pues lo que sacaría. 52% de los votos favorable a la independencia. ¿Eh? ¿Se imagina usted un Estado en el que el 48% de la población es leal al Estado vecino y no al Estado recién constituido? Es decir, eso es algo que podría ocurrir perfectamente. Entonces, vamos a ver, ¿qué tiene más sentido? ¿Crear un Estado para satisfacer a esa mayoría o tratar de convivir sin alienar a ese otro pedazo? Esto es lo que hay, eso es lo que realmente está detrás del tema de la negociación. ¿eh? Y lo que está detrás es precisamente eso. Es decir, que es que somos ya todos, ¿eh? tenemos un conjunto de, de identidades que están cruzadas, que están entrecortadas y que no se resuelve eso simplemente diciendo, bueno señores, vamos a buscar un estatus intermedio entre la independencia y el estar integrados en un determinado, en un determinado estado. Porque eso puede generar después lo que... De que saber, más que lo dice, significa trasladar las anteriores fronteras al interior de los países que se han extendido. Con lo cual no resolvemos realmente el problema. ¿no? Eh, se sirve para Puerto Rico, pues bueno, porque es una isla. Primero, es producto de una acción eh, eh, imperial, imperialista. En este caso, los Estados Unidos hablan otra lengua ¿eh? y está lejos. Pero yo no me imagino un estado asociado que se llamara. Que se llamara Rhode Island. Bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Pero bueno, que te carecería de. tendría poco sentido, ¿no? Lo normal es que fuera parte de eso. Y luego, además, claro, tenemos otro problema añadido, ¿no? ¿Y por qué el País Vasco? ¿Por qué no Navarra? ¿Y por qué no se une el, el País Vasco francés? Es decir, porque, claro, en la narrativa de la nación, el País Vasco no es Euskal Herria. ¿eh? No es la patria. Con lo cual, no acabamos con el conflicto. No acabamos con el conflicto. El efecto sigue, mientras Navarra sigue estando en el diario como lo propio, aunque allí solamente hay un 20% de voto nacionalista vasco y solo hay un 6% en el caso del país vasco francés. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es más, qué es más integrador? ¿no? La negociación dentro de un propio Estado, buscando, como estamos buscando, aunque tampoco lo resuelve, mecanismos de integración, o. Eh, eh, o la secesión, la cuasi secesión, como puede ser eso. Yo creo que el tema no está, eh, insisto, el tema no está ya en nuestro país, al menos en seguir dándole vueltas a eh, eh, algún tipo de organización territorial mm, específica. ¿no? Yo creo que el, 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 el tema no se resuelve, no se resuelve con eso. Sí, está bien. Bueno, eh, muy breve porque la hora y, y otros querrán plantear, pero eh, las dos intervenciones me han suscitado multitud de cuestiones, pero voy a centrarlo en una. Eh, bueno, primero una duda y es respecto a la clasificación de conflictos de cisman. Eh, en realidad, el término innegociable es pura aclaración. Eh, quiere decir no integrable. Esta este es una cuestión, no? Para poderme aclarar. Eh, creo que eh, la clasificación de los tipos de conflictos identitarios como conflictos innegociables eh, depende, lógicamente, de qué eh, concepto de identidad eh, se maneje. Eh, porque bien pudiera estar esto en relación a la mera distinción de modernidad o premodern promodernidad, premodernidad. Es decir, si sujetos premodernos eh, caben en una sociedad compleja y diferenciada. ¿no? Bueno, todo el mundo conoce, definida por múltiples roles, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y viene muy a cuento esto eh, por la apostilla que hacía Bamonde eh, respecto a la cuestión del sujeto. Precisamente, en relación a esas identidades, se pueden definir eh, de qué sujetos políticos... Eh, creo yo, siempre frágiles y plurales, estamos hablando en una sociedad compleja. De hecho, eh, considerar que el sujeto obrero pues, es un, o, o pudo ser un modelo de sujeto, pues al, al cabo de la calle es tan que ese sujeto eh, acabó convertido en un objeto y eso no es algo eh, alejado precisamente de la concepción que de sujeto, se tenía. Esto, todo esto lo quería centrar en una ausencia que que observo respecto a los conflictos identitarios en relación con los conflictos obreros, que si bien en los conflictos obreros fue clave la reflexión y que fue interna al movimiento entre élites y grupos y y me parece que ahí se juega mucho precisamente de constitución de subjetividades, eso es lo que hecho en falta en los conflictos identitarios. Sí, eh, yo cogí otra otra pregunta y ya, ya lo… ¿no? ¿Te parece? Sí sí, sí. sí, sí. ¿Los dos? Sí, sí. Yo creo que podéis hacer los dos las preguntas y… Sí, luego ya hacemos un cierre. Bueno, con respecto a esta… Eh... Apreciación del multiculturalismo bueno, el malo, o coexistiendo sí, iba, ambos. Iba con, ¿no? iba con o, entre comillas. Si co co coexistiendo bien. ambos, ¿no? Yo sí, creo claro. que es más bien eh, la situación. Eh, y también, eh, eh, esto en relación a eh, los tipos de derechos y los tipos de reconocimiento. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de. Eh, una, un grupo indígena que elige a sus autoridades por usos y costumbres. Pero en esa historia de usos y costumbres eh, no pueden votar ni ser elegidas mujeres. Entonces, ahora hay mujeres que quieren ser votadas y que quieren formar parte de un cargo. Bueno, eso cómo se soluciona, ¿no? Eh, y que bueno, por una parte está la tradición diciendo es que bueno no no por varias razones arraigo eh, posesión de tierra eh, las mujeres tienen otras actividades en fin muchísimas razones desde el punto de vista social y cultural el caso es que las mujeres no pueden votar ni ser elegidas y esto bueno crea desde luego mucha confusión y mucho debate al exterior de la sociedad, ¿no? Fuera de esa comunidad. Por otra parte, eso bueno, sería un multiculturalismo malo, no sé cómo se le puede llamar eso. Duro. Y por otra, por otra parte, bueno, está eh, un derecho incompleto, ¿no? un, un derecho que no es completo eh, para eh, minorías nativas, ¿no? minorías originales, que no es completo porque no es un derecho colectivo, no, no son reconocidos como sujetos de derecho colectivo. Supongo Está muy bien, bien así, formulado, sí. Que sí. así es mm. como debe sí, sí. De ser, no, no, mm. no tengo precisa la, mm. la, la, la terminología. Y ahí entonces, si no hay ese tipo de derecho colectivo, pareciera que no habría negociación para la distribución de recursos. Y también a eso correspondería dentro de un, un medio malo incompleto, no sé. Lo que yo siento es que hay la apertura hacia, lo, hacia los derechos, hacia la era de reconocimiento de derechos está planteando más problemas que los que puede solucionar. O, o es algo que va, an, que va en el camino, ¿no? que van surgiendo situaciones imprevistas, impredecibles, que tal vez eh, no está contemplado dentro de la lógica de eh, uh -huh. negociar. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no sé si hay algún... Sí, sí, gracias. Me alegra la intervención de Natividad porque, efectivamente, cuando hablamos de, de identidades, la prudencia aconseja distinguir entre eh, las identidades de aquellos pueblos que están siendo perseguidos, como me contaba hace un cuarto de hora, Natividad, eh, están siendo desplazados por, por la política eh, prácticamente genocida de determinados estados sudamericanos y, bueno, de las identidades de sociedades que no son exactamente comunidades como decía el otro día eh, en relación a la, a la ponencia de, de Natividad, sino que son sociedades. Quiero decir con esto, normalmente el, todo nacionalismo, sea el nacionalismo español eh, o sea el nacionalismo gallego, vasco o catalán, tiende a pensar, eh, tiende a, pensar a su propio país eh, en términos de comunidad, en términos estrictamente de Tonis, de, de comunidad cerrada y, y densa y eh, densa en, en interacciones personales cara a cara, no. Eh, y tiende a pensar así en eso porque, efectivamente, eh, es algo que de, de procedencia romántica y además las comunidades eh, de ese tipo que ya no existen en nuestro país prácticamente son, digamos que más manejables indudablemente, no. Eh, pero ese es un problema eh, tanto del nacionalismo gallego, catalán o vasco, como del propio nacionalismo español intangible, eh, muchas veces inexpreso, eh, que en efecto tienen aquellos que no necesitan, eh, que no necesitan eh, explicarse porque de alguna manera eh, están convencidos de, de ser el mundo. ¿no? Eh, yo no soy nacionalista, pero advierto este tipo de, de actitudes en, en aquellos nacionalistas de otro, por ejemplo españoles, e incluso en aquellos que, no diciendo ser nacionalistas, mm, pienso que a veces, eh, que a veces digamos, eh, que tienen una, un nacionalismo inexpreso, un nacionalismo que no necesita formularse porque es como su, su ambiente natural. Eh, yo pienso que ya que estamos aquí en un congreso de este tipo donde se trata de analizar esto desde un punto de vista científico, filosófico, eh, porque yo efectivamente yo te doy la razón a ti, eh, pero también a Antón, ahí tenéis los dos razón en cuanto a que, eh, que, bueno, que el problema es difícil de abordar, de eso no hay ninguna duda, pero pienso que hay dos tipos de prejuicios filosóficos con respecto al problema de la identidad. Eh, eh, vamos a ver. Yo efectivamente comparto la la idea de los que afirman de que la identidad colectiva se construye al talle de la identidad individual y la identidad individual eh, normalmente eh, eh hay dos maneras de entenderla, de la de la manera moderna y de la manera posmoderna, la manera moderna y tradicional, eh moderna y tradicional en el sentido de la tradición de la modernidad, eh considera que somos sujetos hablantes, sujetos dueños de nosotros mismos, sujetos soberanos, soberanos. y la manera y la manera digamos posmoderna. O después de la crisis de la modernidad, considera que, 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 nos, que, que, que no sabemos bien lo que somos porque en nuestra identidad hay un hueco por el que entra el mundo, por ejemplo, por el que entra el, el otro, por, lo que, por el que entra la historia, por el que entra todo, de manera que en el momento en el que decimos yo soy esto, eh, nos estamos equivocando. Pero eh, eh, sucede que la identidad también, no hay otra manera de decir quién soy yo si no me cuento. Es decir, yo no puedo decir yo soy eh, cojonudo porque me ten, tengo que demostrar por qué lo soy. Entonces, eh, de, ahí que, de ahí que las identidades culturales, eh, digamos, la identidad cultural repose en lo que escriben los intelectuales, eh, y esto, en esto coinciden la mayoría de los teóricos de la modernidad, sobre la importancia de los intelectuales en proporcionarles relatos a los, eh, a los que a los españoles, a los eh, zapotecos o a los eh, vascos, pongamos por caso. Entonces, y con respecto a, a esto, cualquier reflexión sobre la identidad tiene que girar en torno a los discursos que los intelectuales elaboran para. para, para para demostrar que la identidad es esto o lo otro. Yo creo que hay identidad, que hay identidad personal y que hay identidad colectiva. Eh, creo, pero creo más en factores de tipo. Y el, y, la, y el hecho es que nos reconocemos. A un gallego se le reconoce, y a un vasco se le reconoce, eh, se le reconoce casi inmediatamente. Y este reconocerle quiere decir de que hay identidad. Lo que sucede es que probablemente eh, los las fuentes últimas de identidad, de esa identidad incognoscible, de esa identidad no cristalizable, eh, eh, las fuentes últimas no sean desde luego ideológicas. La ideología ya es una construcción secundaria sobre una identidad difusa, sobre una identidad preideológica y prerracional que, es, que está más vinculada con el tipo de, de gestos que recibíamos en la cuna eh, y de, de gestos compartidos por bueno, la crianza más tierna que con la lengua, que con las costumbres y con, con lo que ahora se llama pues, etnicidad en otro sentido. Quiero decir con esto que cuando se dice. Eh, «Los gallegos somos esto» ou «Los vascos son lo otro», Esas ya son construcciones ideológicas secundarias que no apuntan a lo que el gallego o el vasco es. Eh, a lo que el el vasco es. De todos modos, con, eh, ya que quería terminar diciendo que con respecto a la identidad hay dos tipos de prejuicios: un prejuicio eh, romántico, eh, que efectivamente piensa que somos esto y de, de manera maciza, sólida y desde la noche de los tiempos, eh, y un prejuicio ilustrado que también. Eh, hay que combatir, que es el, el, el llamado constructivismo puro en la teorización sobre las naciones y sobre las identidades. El constructivismo puro, eh, eh, a este respecto, piensa que las identidades son puramente construidas, eh, como tú mismo, en cierto modo, lo acabas de decir, en algún modo, eh, accidentales, puramente accidentales, contingentes y, en cierto modo, azarosas. Eh, yo creo que eh, este es el prejuicio de la, de la ilustración, que del mismo modo que el romanticismo tiene un prejuicio, que es pensar que existimos siendo los mismos colectivamente desde las noches de los tiempos, la ilustración tiene otro prejuicio, que es la consideración de que somos una solo, no somos nada más, y enfatizo lo de nada, nada más que una construcción social. Es decir, no somos nada. Eh, eh, entre la nada, eh, no, sí, no, porque en la medida en que somos una construcción social, una construcción social es algo en el fondo demiúrgico, en el fondo demiúrgico. Entonces, entre, entre somos todo y desde la noche de los tiempos y no somos nada más que una construcción social, hay, hay toda un, una gradación de matices que yo creo que son los que conviene estudiar. Un último una muy breve, si puedo ser. Eh, el hecho verdaderamente diferencial en, en España, o en el Reino de España, o en el Reino Unido de la Gran España, porque podían ser nombres alternativos, sí. o un nombre muy bonito que usaban los reyes de España. Era Reyes de las Españas, que sería un nombre donde a lo mejor no reconoceríamos todos, porque realmente recoge la pluralidad. Pero bueno, el hecho diferencial eh, no es el tener una lengua específica o el ser un, un archipiélago lejos del centro del Estado o tener reconocidos unos derechos históricos, forales, de carácter foral o unos conciertos económicos. Eh, el verdadero hecho diferencial es que en algunas comunidades hay una voluntad cómo se define su identidad, pero hay una voluntad de autogobierno pleno, o sea, de ser soberanas, de querer ser soberanas. Y eso es innegociable, claro. Pero mmm, también se puede negociar en el sentido siguiente: las consecuencias de esa autodeterminación, de, esa, de ese querer separarse. Son negociables, eso es lo que se puede negociar. Y las condiciones en las que se puede ejercer ese derecho de separación, de autodeterminación, también es negociable. Se puede negociar en qué condiciones se puede ejercer. Se puede negociar in inclusive las consecuencias económicas, eh, no inclusive, se puede, y se deben negociar las consecuencias jurídico-políticas y económicas. Pero eso se puede negociar. Es, pongo un ejemplo pedagógico: el matrimonio. Un matrimonio dispuesto a separarse no van a negociar el querer separarse, porque si se quieren separar, eso no se negocia. Lo que hay que negociar son las consecuencias de la separación, con quién van a quedar los hijos, cuál va a ser el régimen económico de la manutención y educación de los mismos, pero eh, lo que no se negocia es la separación. En ese sentido, el dictamen del Tribunal Supremo eh, del Canadá establece, establece que una autodeterminación negociada. Si, se nego... si hay una mayoría clara de los quebequeses que se quieren separar y si eh, se ejerce um, ante una pregunta claramente formulada y si se respetan los derechos de las, um, fundamentales de los ciudadanos y los derechos de las minorías en esa nueva entidad política que se va a constituir, pues desde un principio democrático nada se puede oponer a ese a ese derecho y a que entonces se negocie. Sí eh, bueno el hecho de que me, me lo compare con un matrimonio demuestra ya que, que aparece reificado como una persona, es decir, que es una unidad. Sí, ya lo sé, pero pero que, pero que es que es que revela mucho, ¿no? Es decir, que las naciones, efectivamente, no, no las vemos como plurales también internamente, que es lo que son, ¿eh? en última instancia. ¿No? O sea, es decir, ¿qué es eso de hablar de el País Vasco, hablemos también de los Países Vascos, no hablemos igual que las Españas, ¿no? Como sugieres eh, eso estaría de acuerdo. Y yo creo además que lo, es, es muy sensato lo del Tribunal Constitucional lo del Tribunal Constitucional de, de Canadá, pero claro, el, es muy sensato, y aquí una vez más, en la teoría. ¿Qué ocurre cuando se negocia y vuelvo a la reificación eh, eh, en los en los divorcios pues que bueno al final no hay acuerdo respecto de quién tiene al niño ¿eh? qué días cómo cuándo por qué ¿eh? a qué colegio va a ir etcétera o los niños quién se queda con el rosario de, de mi abuela ¿eh? que es muy valioso la casa de la sierra la casa de Ibiza eh, es decir que es que es todo menos fácil es decir, igual que en la vida personal de uno liquidar un divorcio es de las cosas más duras ¿eh? en la vida colectiva ese tipo de divorcios salvo son muy duros salvo que ¿eh? realmente no haya auténtica convivencia entonces no pasa nada. Es decir, es lo natural. Es decir, la forma en la que la República Checa y Eslovaquia se separaron era que no se amaban. O sea, si no se aman, no pasa nada, se resuelve todo. ¿Qué es lo que, entonces, claro, ahí es donde está un poco el, 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 el problema. ¿no? Es decir, sí, si, eh, pero, pero mientras... Bueno, eh, claro, <laughs> evidentemente. No, no pero... Te odio, te amo? ¿Te te odio? Sí, pero el problema está ahí. Eh, claro, y gente como Ramón pues están viendo a ver cómo se negocia ¿no? eh, toda esa, esa zona gris, ¿no? Que no está ni un ni una manera ni otra. Entonces ahí es donde, bueno, hacen maravillas, ¿no? Hacen auténticas maravillas, igual que los psicólogos de pareja hacen maravillas por ver realmente si eso se puede salvar de alguna manera o si está, está llamado a fenecer. ¿no? Eh, sí, yo lo que quiero decir es que eh, liquidar un país es una cosa muy seria, ¿no? Es una cosa muy seria. Eh, y por tanto como en todos los estudios sobre digamos la dimensión moral de la secesión digamos, la carga de la prueba es muy es muy elevada ¿no? es decir ahora tenemos que secesionarnos entonces se dice bueno razones morales bueno porque se persigue la lengua originaria la, eh, o, o se impide que se reproduzca en el tiempo es decir que sería como si aquí se prohíbe enseñar enseñar gallego no es decir que hay son situaciones, diríamos, que aunque al final, claro, ante Estados civilizados es un problema de, un problema, como bien dices, de voluntad. ¿eh? Y luego, volviendo al tema este de las identidades, claro, yo, claro, yo soy muy, muy, muy agnóstico en esto identitario, con lo cual encajo muy bien en tu perfil este de, de ilustrado, ¿no? muy poco romántico para este tipo de cosas. ¿no? Eh, como era un alemán, pues soy eh, no musical en temas de, de nacionalidades pero precisamente el ser no musical en temas de, de, de nacionalidades y viviendo en Madrid, habiendo pasado años de mi infancia fuera de España, que me permite también tener, o sea, no estar haber estado tan anclado en la cosa española, yo desde luego objetivamente el auténtico hecho diferencial en España empieza más abajo de, de Espeñaperros, en Santa Lucía. Sí, sí. A mí nadie me quita esta idea de la cabeza, hay que decir, como... Alguien que desde el centro puede acercarse. Para mí es el auténtico hecho diferencial. Pero claro, ahí es donde lo que tú antes decías tienes toda la razón. Claro, no tienen ese elemento fundamental que es la voluntad de ¿eh? convertirse, digamos, activamente en nación. Entonces, pues claro, ellos pueden tener un discurso, bueno, ya veremos, no, claro, sí. Un discurso muy... <laughs> Un discurso muy eh, eh, regionalista, que en definitiva es un discurso muy regionalista, pero les falta les ese otro elemento que es lo que hace que realmente la identidad devenga en algo conflictivo, que es donde quería empezar yo desde el principio. Es decir, el problema no es la diferencia ¿no? de identidades, el problema es, digamos, la forma a través de la cual las reivindicaciones identitarias se presentan. Y generalmente se presentan, y con eso es con lo que te quería contestar, Jorge, generalmente se presentan en términos de que tú no das la opción a un acuerdo. ¿eh? Es decir, yo soy incompatible contigo. Es decir, no. Es decir, son diferencias, volviendo al tema del divorcio, irreconciliables. O sea, yo metafísicamente no puedo convivir contigo. Es un problema metafísico, es un problema que tiene que ver con el ser, de lo que tú eres y lo que yo soy. ¿no? Y claro, eh, precisamente porque se plantea en estos términos es por lo que... Yo creo que, que, que para un Estado democrático, donde que realmente por definición, ¿eh? y donde realmente pues está acostumbrado a plantear el tema en, en, en términos de negociación de intereses, es enormemente difícil el, el poder acoger este tipo de supuestos. Esa es un poco digamos, la idea que me guiaba cuando lo planteaba de esta manera. Algo te he respondido respecto de las diferencias de, de identidades. Eh, yo tengo un prejuicio ilustrado, soy muy consciente de ello, ¿eh? soy tremendamente consciente de ello. Pero claro, ¿hasta qué punto lo que yo soy no eh, se vería desde también, desde, desde un, un nacionalista, digamos, como otra identidad? Claro, tú lo que dices es que no tenemos identidad, pero yo creo que sí tenemos identidad, que es la identidad de la no identidad. ¿no? O por lo menos de, de, digamos, de, de tratar de no… ¿Eh? Porque estoy convencido de que, hay, de que hay muchísimos gallegos que no hablan gallegos y que son gallegos. Yo creo que hay en día radica en, en factores eh, pre-ideológicos, pre desde luego, pre-racionales e incluso prelingüísticos. No digo que no haya, digo que la hay, pero, pero, que es, mm. pero que está más atrás de lo ideológico. Sí, no, no, pero sí, yo, yo no te quito la razón. Lo que pasa es que yo estaba pensando, yo estaba pensando. No, no. Claro, al final. <laughs> Comer pulpo. Sí, pero eh, esa es tu identidad o tu identidad tiene que ver con algo más contingente como puede ser tu opción sexual, tu, eh, yo, algo, algo, algún elemento que te pueda a ti, digamos, a partir del cual tú te totalizas como sujeto. Entonces, claro, porque, porque pensar que la única identidad es la nacional me parece un poco ridículo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está realmente, yo creo, el, el, el elemento interesante del debate también. ¿no? O sea, que es que reconducirlo solo a género, o reconducirlo solo a lo nacional, o reconducirlo solo a opción sexual, etcétera, me parece que es empobrecer, en cierto modo, algo que es mucho más rico y que es más, más interesante. Bueno, eh, tú misma te has contestado, ¿no? En cierto modo, o sea, que eh, aquí es, digamos, eh, es a cada caso te ofrece un problema. ¿No? Claro, porque tú perteneciendo a una sociedad democrática, hasta qué punto, eh, digamos, tu deber de respeto a, el, el, digamos, a la minoría, esta de indígenas, eh, puede vulnerar aquellos, aquellos principios que tú reconoces como propios de tu identidad, digamos de tu identidad política en este caso, no, como es pues el, el partido del sistema democrático. Entonces, claro, hasta qué punto uno eh, digamos, satisface un derecho, en este caso el reconocimiento de derechos de grupo, en contra del de reconocimiento de un derecho individual. ¿no? Claro, eso, eso es lo mismo que cuando, bueno, cuando es, es el típico supuesto, digamos, de choque, ¿no? de, eh, de choque entre derechos y ahí entra el problema este de, de la conmensurabilidad o inconmensura, conmensurabilidad de los derechos que reconocemos. ¿no? Claro, reconocemos a la vez el derecho a que se guíen por sus normas constitucionarias para ver, reconocemos el derecho a igualdad de trato entre hombre y mujer. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, cuando, se, cuando se, se ocurre este fenómeno, pues entonces tenemos ya verdaderamente un problema. Hace poco hubo un caso que explicaba, lo habremos tenido en el país, explicaba esta M. Goodman, precisamente hablando de este tipo de problemas que sacó en el país, en la de página del país. que… Sí, sí, que era, que era un tema de estos así interesante. Yo lo leí muy por encima porque lo recorté para leérmelo con más detenimiento para ver si lo, se si lo ponía a los alumnos para un, a un supuesto, pero bueno. Pero vamos, que eso habría que, verlo, habría que verlo caso a caso. Y yo no sé ya qué más... Eh, mm, mm, sí, bueno, eh, Jorge, el tema del sujeto... El, el problema del sujeto político y luego... De la, sí me interesa mucho lo que dices respecto de las élites y los grupos porque, claro, de el, el, toda la o sea, ningún estudioso del tema del nacionalismo puede perder de vista el, el, la importancia ¿no? en la construcción de las naciones, eh, no solamente de los intelectuales, que entonces decía, ¿no? ofrecer un relato, ¿no? sino, sino también de, de, de las propias gestiones de determinadas élites. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, es algo particularmente interesante en el caso de Cataluña, donde las élites son infinitamente más nacionalistas que digamos, la mayoría de la población, porque vemos en las encuestas. Entonces claro ahí hay como entonces, claro, ahí se, se, se crean de vez en cuando pues este tipo digamos de asimetrías no en donde no hay digamos el país vasco es más simétrico en eso ¿no? Es decir las élites más o menos se corresponden con no la ética gobernante ahora mismo no parámetros sociales por así decir están como más divididas no pero Cataluña yo creo que es mucho más homogéneo y van más en, y van más en esa en esa dirección yo lo que pasa es que no creo que eh, que no creo que sean más contrarias a negociar de lo que fueron en su momento los movimientos obreros. Creo ¿no? depende de cada caso. ¿no? O sea, por ejemplo, Cataluña ha demostrado, a pesar de eso que he dicho yo, de que yo creo que son élites muy nacionalistas, yo creo que vamos a tener una gran capacidad de negociación con el Estado. ¿no? Muy superior, por supuesto, a las élites políticas vascas. ¿eh? Pero vamos con diferencia. ¿no? Y yo creo que el movimiento obrero también, dependiendo de los lugares, pues, ha habido una mayor propensión a buscar acuerdos, unos más fáciles que en otros. Por ejemplo, el Reino Unido es mucho más fácil que. en, en Francia ¿no? eh, y bueno, en Estados Unidos, por supuesto, ¿no? pero que hay, yo creo que tendríamos que ir a diferentes, a diferentes contextos. Y no sé si me dejo algo más. En todo caso, muchísimas gracias porque ya, ya es una hora como para irse a comer. Bueno, eu non, me non me resisto a facer o comentario de que, a eh, na miña opinión, o Estado español, a historia contemporánea, nos últimos 30 anos, pois son unha demostración empírica de que as entidades son negociables e que o están sendo, vaya, con conflicto pero que son negociables e nada máis, darlle as gracias a Fernando Vallespín pola súa estupenda intervención a todos vos por ter sido tan vos, estar aquí os dous días escoitando con veneración a todos os que falaban e bueno pois pues, eh, nada máis e moitas gracias a todos